Legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina Osakidetzako osasun zentroetan pediatra espezialitatea garatzeko plan bati buruz. Zuria jauna, zurea da hitza. Bakaso Tejería, Andrea, compañeros, compañeras parlamentarias, consejeros, consejera, letrados, egunon guztioi. A veces, en políticas de salud, no abordar los problemas en su momento hacen que los problemas sencillos se conviertan en complejos. Es el problema que voy a abordar hoy, que es la relación de falta de pediatras en los centros de salud, consultorios y ambulatorios de la red de servicios de Osakidetza. Es un problema con más de 10 años de recorrido que ni está solucionado ni, por lo que sabemos, tiene vías de solución en estos momentos. Hay más de 100 plazas de pediatras que están ocupados por médicos de familia en estos momentos. No es un tema nuevo, es un tema recurrente. Año tras año, echa un vistacillo para que no nos digan luego estos de Podemos vienen nuevos y no se enteran. ¿Cómo no nos vamos a enterar si estamos en la calle? La parlamentaria Rebeca Úbeda, la parlamentaria Laura Garrido, la exparlamentaria Blanca Roncal del PSOE, el exparlamentario Gorka Maneiro, la exparlamentaria Nerea Antía del PNV, cuando tenía enfrente al consejero Rafa Bengoa, han planteado de una manera o de otra a lo largo de los últimos años el mismo problema. Problemas de pediatría o problemas de dimensión de plantillas en los centros de salud, en los consultorios y ambulatorios de Osakidetza. No ha habido ninguna respuesta. Bueno, sí, ha habido una respuesta. En el 2010 se contrató una consultoría externa. Esto de contratar consultorías externas para resolver problemas es un pequeño lío. En el 2011 se nos prometió la presentación de propuestas. Hasta hoy, yo entiendo que la consultoría externa habrá devuelto el dinero que se le pagó desde el Departamento de Salud. Hoy nos llega el problema de Araba, de las juntas de Araba, de concejales de ayuntamientos de Araba, de sindicatos de Araba, de Gasteiz, de la Llanada Alavesa, antes fue Lekeitio, Sornocha, Zumaia, Rontegui. Son plataformas de madres, de ciudadanas, de miles y miles de firmas solicitando pediatras en los centros de salud o en los servicios de urgencia. Tenemos dos parlamentarias que van a parir próximamente. Tenía esto hecho hace ya un par de meses, pero tengo que corregir porque el consejero me ha dado una serie de información que no tenía. Estuve con un colectivo de pediatras de Barrualde y me comentaron que en Lekeitio, por ejemplo, una niña o un niño con un problema grave de salud tenía que ir a urgencias al Hospital de Cruces o al Hospital de Mendaro, más de una hora de camino. Y ya el señor consejero me ha corregido y me ha dicho que hay urgencias 24 horas de pediatría en el centro de Guernica. En el Carrequín Podemos, en políticas de salud, no es de los que pensamos que cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor. Por lo tanto, parece que con urgencias de pediatría 24 horas en el centro de Guernica, el problema de que me comentaron los pediatras de Barrualde, de ir a Cruces o a Mendaro para un problema de urgencias graves desde la jubilación del pediatra de Lekeitio, parece que hay que modificarlo. Bueno, no quiero ni pensar, por ejemplo, qué va a pasar este verano en Zumaia, en Ispaster, en EA, en Lekeitio. Sabéis, por ejemplo, que Lekeitio de 9.000 habitantes se pone en 33.000 habitantes y lo que es 27% de mayores de 65 años, descenso normal durante todo el año, se invierte la pirámide de población. Habitualmente, Osakidetza siempre ha reforzado la pediatría y la medicina de familia de Lekeitio. Este año no hay pediatras. Esperemos que el servicio 24 horas de urgencias en Guernica tenga capacidad de solucionar los problemas que se detecten. No parece un problema sencillo de disolver, ni para el señor consejero, ni para nosotros, ni para nadie, ni para Navarra, ni para Cantabria, ni para La Rioja. No hay pediatras en paro en el mercado laboral. Otros países funcionan de distinta manera. El Reino Unido, países nórdicos, donde hemos mirado de forma insistente a lo largo de la reforma de nuestro sistema de salud,
No tienen pediatras en la atención primaria, tienen pediatras en los hospitales. No pasa nada. Es su cultura organizacional. Nosotros sí, nosotros tenemos pediatras en los centros de salud, consultorios y ambulatorios. Desde la Ley de Bases de Sanidad Nacional del 44 y desde la creación del SOE, Seguro Obligatorio de Enfermedad del 47. Desde la creación del Insalud del 78 y Osakidetza nunca modificó este criterio. Los sistemas de salud son organizaciones complejas que generan cultura en la población y generan comportamientos de uso. Por lo tanto, nuestras madres y nuestros padres, que notan que no tienen pediatras en sus centros de salud, perciben como una pérdida de sus derechos el tema de la ausencia de pediatras. Esto hay que resolverlo. El problema no es solamente la cobertura es suficiente, los médicos de familia funcionan bien, está la población vasca perfectamente atendida. No, porque las madres no lo perciben así. Hay que escucharlas. Cuando escuchamos a las madres, que son las que debemos oír, a los colectivos profesionales, escuchamos opiniones de todos gustos. Por ejemplo, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria del País Vasco, con el que hemos tenido el gusto de hablar, voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Plantean que sin pediatras no hay buena atención a niños y niñas. La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Osachen, del País Vasco, con las que hemos tenido el gusto de reunirnos, plantean que los médicos de familia, que las médicas de familia, porque está muy feminizada la profesión, dicen que atienden perfectamente a los niños y niñas de Euskadi. Tienen 4 años de especialización, de los cuales rotan por pediatría, no hay problema. La posición del Carrequín Podemos es que deben atender a nuestros niños y niñas quien esté cualificado para ello y quien tenga suficiente oficio. Como ser parlamentario no es ser buen político, es saber el oficio de ser parlamentario, que es distinto. Hay que solucionar el problema, es hora ya, porque se nos está complicando un poco el asunto. Hay que hacer un esfuerzo de incentivación de las plazas de pediatría de la atención primaria, de escuchar y equilibrar los juicios de los distintos colectivos profesionales y sociales, de escuchar sus propuestas y plantear algunas líneas de cambio. Sin duda, otro modelo organizativo, otro modelo de organización de la prestación. Porque si el señor consejero considera que hay que poner médicos de familia en vez de pediatras en la red, tiene que explicarlo. Si yo no estoy en contra, pero tiene que explicarlo. Tiene que hablar con la gente, como si fuesen normales. Tiene que hablar con las madres. Tiene que explicarlo. En Rontegi, en Zumaya, en Lekeitio, en Zornotza, tiene que explicarlo. No, yo creo que los médicos de familia, la gente está sintiendo como una pérdida cada vez que hay un problema de este tipo. Nosotros pensamos que hay medidas más que de sobra para analizar el tema, mantener la calidad y la cobertura de nuestro sistema sanitario y plantear el tema con criterios. Hay más variables. No solamente la disponibilidad de pediatras, sino que ya más del 30% tienen más de 50 años en Osakidetza. O sea que el ritmo de jubilaciones de pediatras en Osakidetza se ha juntado con la natalidad. Y además el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y otros no estamos en contra, están planteando incentivos demográficos. Incentivo para las familias, porque Euskadi está disminuyendo de población, 13.000 menos el año pasado. Se ha planteado varias veces el tema. Si se está planteando la incentivación de la natalidad, hay que resolver el tema de la pediatría y de su cobertura. La formación vía MIR no es suficiente. 10 de cupo, solamente en Vizcaya. El número de clausos de medicina, de estudiantes de medicina, hay que revisarlo. Ahí están los jesuitas, siempre al loro. Van a crear una facultad de medicina el año que viene. Lógicamente, tenemos que hacer un buen diagnóstico de la situación y de la dinámica poblacional. ¿Es suficiente la tasa de natalidad? No, porque Álava tiene 9,8 por 1.000 habitantes. Pero Salvatierra, el distrito, por ejemplo, 5 y 6 de Gasteiz, duplican esa tasa. Las tasas de natalidad tienen comportamientos distintos en áreas geográficas distintas. Como decía José Antonio Pastor, lo que es desigual en el punto de partida hay que tratarlo de forma desigual. Tasas de natalidad, porcentaje de 0 a 2 años. Los porcentajes de 0 a 2 años, porque sabéis que los pediatras tienen un cupo de 0 a 14 años. Y andan pidiendo hasta los 18 años. ¿Pero a dónde vais, hombre? ¿A dónde vais? ¿Hasta los 18 años? ¿Para qué?
0 a 14 años. Pero de 0 a 2 años van a consulta 10 veces más que de 2 a 14 años. Luego, el problema no es un pediatra por 800 TISES, tarjetas individuales sanitarias. El problema es qué porcentaje de 0 a 2 años tiene cada pediatra, a efectos de trabajar de forma eficaz y eficiente. Necesitamos, señor consejero, un plan director de pediatría para Osakidetza en el más corto tiempo posible. Vamos a hablar de otros criterios. Luego la entiendo que usted no me va a plantear que tenemos que tener profesionales con 10 años de formación y 4 de MIR en la bolsa de paro esperando a que coja vacaciones el pediatra del Lekeitio. Amaitu da zure denbora. Uria jauna, zurea da hitza. Señor consejero, no se suba la parra. Yo ya sé que es usted un hombre informado, solo faltaría, y un hombre concienzudo con los problemas que tenemos. Claro que tenemos buenos indicadores de salud, menos de 4 por 1000 nacidos vivos, de tasa de muerte infantil, 83 años, de esperanza de vida al nacer, etcétera, etcétera. El componente de la mortalidad infantil es fundamentalmente neonatal. ¿Qué le voy a decir yo? Que usted y yo no sepamos, y los parlamentarios y parlamentarias deben saber. Yo no le planteo este problema. Los resultados de salud son excelentes en Euskadi. El sistema de salud tiene amplia cobertura. Yo le planteo un problema que, bajo el punto de vista ciudadano, porque usted es consejero y yo soy parlamentario, y piense usted lo que piense y piense yo lo que piense, hay más de 4.000 firmas en distintos municipios. Hoy me llegan de Juntas, me llegan de la Llanada Alavesa, me llegan del otro lado. Tenemos que dar respuestas a la percepción de la gente que tiene la gente de nuestro sistema de salud. No podemos permitir que la percepción de nuestra gente, de nuestros votantes del sistema de salud, sean sensaciones de pérdida cuando las cosas funcionan tan bien como usted comenta, ¿verdad? Entonces, o explica claramente usted y los dirigentes de Osakidetza que nuestros médicos de familia pueden dar atención de calidad excelente y la cobertura de las urgencias de pediatría de Rica, Urduliz y Galdácano, espero este verano, que no tiene. ¿Tienen cobertura suficiente para atender no ya el boom turístico de este verano o no ya el supuesto aumento de natalidad que Euskadi va a tener gracias a las medidas de conciliación laboral y conciliación familiar, que aquí también se van a discutir? Aquí necesariamente va a haber aumento de natalidad y tenemos que tener todos los servicios sociales preparados. Osakidetza, el primero. Yo lo que le planteo es un tema mucho más sencillo. Y, por cierto, sería muy buena idea empezar, bajo el punto de vista inclusive político, la cobertura sería un éxito para el Partido Nacionalista Vasco y para este Gobierno, el que, insisto, las urgencias pediátricas 24 horas del Hospital de Galdácano, del Hospital de Gernika, bueno, el hospital del centro de Gernika y del centro de Urduliz, tengan 24 horas todo el verano. Yo lo que le planteo es que necesitamos un plan de director de pediatría, que usted lo explique en este Parlamento Vasco y en la Comisión de Salud, y podamos explicarlo a los agentes sociales, y yo no digo otra cosa. Y además saber, por ejemplo, que en Álava las tasas de natalidad y los porcentajes de 0 a 2 años del conjunto de sus municipios es muy desigual. Salvatierra, Legutio, etcétera, etcétera, están ya en el 20%, 22% de 0 a 2 años. Las tasas de natalidad promedios son el doble, por ejemplo, en más de media docena de municipios de Álava. Por lo tanto, sin duda, usted lo ha mencionado bien, hay un problema de distribución de recursos, pero hay un problema de modelo de organización de nuestra red también. Hay un problema, como usted ha medio mencionado, en el rol de pediatría. Yo le propongo varios asuntos para abordar el tema sin tanta complacencia. El primer asunto es que merece la pena en Osakidetza, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, plantear otro modelo de organización en donde se escuche más a la gente, en donde se democraticen sus servicios, tengamos relaciones con los colectivos ciudadanos mucho más honradas y horizontales, y podemos explicar que la enfermería debe controlar al niño sano, no al pediatra, y liberar tiempo para el pediatra, para las patologías. Que necesitamos hacer más interconsulta y que los flujos de pediatría entre hospital y centro de salud tienen que ser más ágiles, necesariamente. Otras franjas horarias donde centremos la atención pediátrica.
otros modelos geográficos de distribución de recursos, de acuerdo con tasas de natalidad y porcentajes de niños y niñas de 0 a 2 años. Aumentar el cupo MIR. No es suficiente lo que tenemos. En Vizcaya tenemos 10 pediatras en cupo MIR. No es suficiente. No tenemos tasas de reposición adecuadas. Aumentar el cupo de estudiantes de las facultades de medicina. Se ha llegado a 350 en números clausus. ¿Quién tiene que hablar con la universidad? Otro modelo de relaciones laborales, políticas explícitas donde los pediatras y las pediatras que salgan de nuestros hospitales bien formados vayan a los centros de salud con incentivación adecuada, con incentivación profesional por razones geográficas y por razones de horario. Un plan director de pediatría. Está ya hecho. Sabemos que hay un equipo de expertos propios, no consultorías externas, que está trabajando el tema. Yo no tengo más que agradecimiento para esta iniciativa. Nos gustaría en este Parlamento y en la Comisión de Salud en concreto conocer cuanto antes el plan director de pediatría para explicar a nuestra gente, a nuestros votantes, a los agentes sociales, también a los sindicatos que a veces tanto molestan, ¿verdad? Pero otras veces dicen verdades como puños. Esta es la situación. Bukatu zaizu denbora, amaitu da zure denbora, amaitu da zure denbora. Darpón jauna, zurea da hitza.